Hola a todas y todos. Bueno, vamos a jugar a uno de los juegos que está esta semana de forma gratuita en Epic Games, Close to the Sun, cerca del cielo, cerca del sol, perdón. No sé si estará en español, a ver si hay suerte, está en español. Vamos a ver si hay alguna opción para cambiar esto a algún modo español. Y si no, pues jugaremos un poquito en inglés. Vale, tenemos audio, efectos, inglés. Es español, vale. Tenemos los textos en español y el idioma estará en español también. Perfectísimo. Vamos a bajar un poquito el volumen, que creo que el otro día teníamos el volumen muy alto, el volumen del audio. Voy a bajarlo por aquí. Bueno, realmente lo voy a bajar. Sí, lo voy a bajar desde aquí para que no lo oigáis tan alto vosotros. Vamos a poner aquí, yo que sé, menos 1, menos 5, y luego vamos regulando esto poco a poco. Ese ser por ahí de fuego, supongo que sea un recuerdo. Vale, lo dejamos aquí en español. Gráficos, los vamos a poner. Bueno, no sé si así emitiremos bien. Déjame ver cómo se está emitiendo. Vale, se está emitiendo perfecto. Pantalla completa, 100%, todo alto. Vamos a darle muy alto, muy alto, muy alto. Y esto 4, el suavizado del contorno. Y el resto lo vamos a dejar como estamos. Vamos a ver de qué va esta aventura. Y vamos a crear una partida nueva. Hay un continuar aquí, pero yo realmente no he empezado la partida, así que no, es la primera vez que arranco el juego. Pero vamos a darle a partida nueva, por si acaso estás seguro. Sí. Vamos allá. La genialidad de Ada. Tenemos menú principal y botón para empezar. Vamos a empezar. Querida hermana, te dejo de forma repentina y sin previo aviso. Me disculpo por ello y por todo lo que está por venir. No sabía qué podía pasar al embarcar en el Helios, solo que si seguía con mi investigación podía cambiar el mundo. Y así lo hicimos, solo que no como yo había imaginado, o al menos todavía no. Quiero explicártelo todo en este mismo momento, para que veas que no hay nada que temer. Como buena hermana mayor siempre has intentado protegerme, pero esto tenía que pasar. Ahora me toca a mí protegerte si las cosas se desarrollan del modo en que deberían. El tiempo y la necesidad nos han mantenido alejadas, pero eso está a punto de cambiar. Te necesitamos aquí a bordo del Helios conmigo. Te envío también un receptor que, como su nombre indica, puede recibir señales con las que nos podemos comunicar. Sé que todo esto no tiene ningún sentido ahora, pero también sé que mantendrás tu promesa. Te quiero. Tu hermana, Eida. No has entrado mucho en detalles, Aida. ¿Te vas sin avisar y ahora me necesitas en el Helios? ¿Qué es lo que no me estás contando? Sal de tu habitación. Bueno, el audio se oye un poco como con eco, ¿verdad? No sé si lo oyes demasiado alto. Se oye como con eco. Vamos a ver si tenemos alguna opción de cambiar el sonido un poquito. Volumen de los efectos, 10. Volumen de las voces, vamos a bajar un poquito el volumen de las voces. La música un poquito tal. Y los efectos los vamos a dejar también a 10. Vamos a bajarlos a 9. ¿Vale? Bueno, salir de la habitación. Vale. Tenemos la opción básica. Es movernos con las teclas. Y los objetos. No tenemos ninguna acción ahora mismo de objetos. Así que vamos a investigar un poquito. Rose Archer.
seamos nosotros. De Relios, bueno, más aquí, más libros. The Sisters Stargy, no, Tragi Edic, vale, y nada, un jabón y demás. Venga, vamos a salir de la habitación. Tenemos un pasillo. Estimada invitada de Guardenkirch, en breves momentos comenzaremos la aproximación de los módulos. Le rogamos que vaya a la cabina de observación situada en la parte superior del transbordador. El atraque comenzará cuando todos los pasajeros estén seguros. Gracias. ¿Te das cuenta que hubo un fallo como de audio? Espero que el atraque funcione mejor que esos anuncios automatizados. Mirad, tenemos una luz roja por ahí. Entra en la cabina de observación e inicia el acoplamiento. Vale, aquí tenemos un, tenemos una nota. Vale. Tenemos Le Petit Parisien. Vale, British Navy in... Bueno, vamos a darle a examinar. Dice Le Petit Parisien. La Armada Británica en pos de Helios. Supuestos secuestros de un prominente matemático británico tiene el mundo en vilo. Declaraciones del primer ministro, entréguenoslo. Bardencliffe, que tenemos, bueno, no sé quién será, niega el delito y afirma que Maxwell se unió voluntariamente. Grupo de diplomáticos internacionales se reúne para rebajar la tensión. Vale, aquí no tenemos nada. No podemos darle la vuelta. No, solo se queda por aquí. Vale, sabemos que tenemos que seguramente liberar a... Doy por hecho, nos han explicado la historia al secuestrado. Aquí tenemos otro documento de Helios. Vale, el octavo maravilla del mundo. Bueno, vamos a leerlo. Dice, a la conquista de nuevas fronteras científicas bajo la tutela del mismísimo Nikola Tesla. Inventa e innova sin limitaciones artificiales, políticas o de capital. Vale. Perfecto. La bola del mundo. Y esta puerta entiendo que estará cerrada y no podremos entrar. De hecho, ahí está como lloviendo ahí dentro, ¿no? Bueno, será que... Será el espejo. Será un reflejo, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a irnos hacia el fondo. Puedo correr con la tecla de mayúsculas. Área de servicio. Está cerrado. Vale. Este es el... Ahí hay un barco, vale, me supongo que nos acoplaremos a ese barco que será el Helios. Vale, por aquí no puedo subir. Vale. Bueno, he ido por este lado, pero a ver qué hubiera pasado si hubiéramos ido por el otro. Tenemos otra puerta aquí también. Puertas similares. Vale. Y tenemos la parte de atrás del barco, que supongo que conectará con la otra. Conecta con la otra, ¿verdad? Bueno, pero mirad, aquí tenéis una nota. Dice el Helios. Nueva colección encontrada. Y dice que el gran teatro de Helios, los mejores entretenimientos que es, estimularán los mejores mentes. Vale. No tiene nada. Vale, perfecto. Hemos recorrido las dos torres. Y vale, ¿qué hay? Bueno, esta es la habitación. Correcto. Ya sabéis que me gusta verlo todo, observarlo todo. Y aún así, seguro que nos perderemos cosillas. Todavía no sabemos exactamente lo que... de qué va la historia. Solo nos han dicho que nos juntamos aquí. Correcto. Las ondas del mar, porque vaya, aquí tenemos como una especie de superordenador. No hay nada que se active.
Bueno, aquí hay un botón. Vale, ahora aquí está. Presiona el botón para comenzar el acoplamiento. Bueno, que se produzca el acoplamiento. Perfecto. Algo estará pasando. Algo está pasando. Doy por hecho. Espero que no se haya quedado bloqueado el equipo. No, supongo que estará cargando. Está el disco funcionando, así que supongo que estará cargando las escenas. Yo digo que de momento no nos han dicho nada del juego. Qué raro que no funcione. Tendría que haber salido por aquí una ruedilla o algo, ¿verdad? Vamos a dar un minuto más. Y si no, lo reiniciamos otra vez. También es verdad que igual estamos jugando a una calidad gráfica demasiado alta. No, esto se ha quedado. Vaya. Vamos a reiniciar el juego, ¿vale? Porque se ha quedado colgado. Vale, ahí está. Vale, dice, suelen perder la percepción de dónde están a bordo del Helios. Debías, según el tamaño, puedes solventarlo utilizando los mapas. Vale. Venga. Bueno, al menos os voy a poner la cámara. Por lo menos que me veáis que estoy aquí. Por lo menos algo veis. Bueno, vamos a pararlo y arrancarlo. Es que soy poco paciente. A ver, vamos a detenerlo. Si se deja. Fuera juego y lo volvemos a lanzar otra vez. No tarda mucho en arrancar, así que pues punto negativo, ¿eh? Si tenemos un fallo de este tipo, punto negativo. Vale, vamos a volver a lanzarlo otra vez. Y vamos a ver si continúa la aventura donde lo dejamos. Continuar. Dice, el sistema de ferrocarril de Helios viaja a lo largo del buque. Tanto a babor como a estribor. Se usa principalmente para transportar a las personas desde los distintos. Está bueno. Si te pierdes el mapa, vete a la nave en cada una de las secciones. Vale. La genialidad de Ada. Puf, me da la sensación de que tenemos que volver a hacerlo. Bueno, no pasa nada porque ahora lo que haremos es hacer la aventura completa. My dear sister, I left you suddenly and without warning. Ni siquiera me ha mantenido el idioma en español. I didn't board the Helios knowing what would happen, only that pursuing my research could change the world. And everything now, so that you'd see that there is nothing to fear. You've always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be.
It's now my turn to protect you. If only so that things unfold. Esto es lo que pasa cuando los juegos no están bien depurados. Bueno, no bien depurados, no. Esto puede pasar con juegos. Nuestros equipos no suelen estar siempre iguales y hacen que fallen. I know little of this will make any sense right now, but I also know that you will keep your promise. Ahora vamos a ir rápido, ¿vale? Porque your sister, Ada. Pretty light on details there, Ada. You leave without warning and vamos a ir a las opciones, vamos a intentar poner las voces en español. ¿Vale? Para tenerlas en español. Y vamos a hacerlo rapidillo, que sería coger los dos coleccionables que había, que habíamos encontrado. Uno sería este. Y luego nos salimos de aquí. Vamos a hacerlo rapidillo. Vale, y bueno, teníamos la traducción del idioma, ¿verdad? A ver. Idioma de sonido, español, sí. Lenguaje español. Bueno, da igual, lo en inglés tampoco. Bueno, está en francés. Vale, esto está cerrado. Nos vamos a ir. La segunda está cerrada. Nos vamos a ir por aquí. Aquí no era, ¿verdad? ¿Dónde estaba el otro coleccionable? No, estaba en el otro sitio. No pasa nada. Lo cogemos ahora. Vale. Y había un coleccionable por aquí, ¿verdad? Es uno. Está acá. ¿Por aquí otro? Vale, pues nada, vamos a entrar aquí. Y vamos a darle al botón, que es donde nos quedamos antes. Tengo forma de en el menú principal. A ver, vamos a intentarlo una vez más. ¿Estás seguro o no? A ver, que lo pregunta. Si me dice de estar seguro, eso es que voy a perder la partida. Vale, y a ver si ahora continúa. Si no, cambiamos de palo.
Capítulo 1. Las fronteras de Hermes. Claro, esto ya sabéis que en la mitología griega creo que fue Hermes el que voló muy cerca del sol y derritió sus alas de cera. Vale, esto es mitología. Entiendo que esto de cerca del sol se refiere a esa mitología y aquí estamos hablando de las fronteras de Hermes. Estamos hablando de algo parecido a este tipo de... Vamos, que tiene algo que ver en la mitología con ese tipo de situaciones. Venga, vamos a darle caña. Vale. Hemos llegado. La máquina se ha detenido. Dice, embarque en Helios y establece la comunicación con Ada. Vale. Estamos dentro ya del barco. Supongo que habrá que bajar. Esto está cerrado. Vale, ahí como una especie de acceso. Por aquí tenemos... Pensaba que el gran Helios estaría más concurrido. Supongo que Ada no le ha dicho a nadie que estaba de camino. Sí, sigue viendo como con eco, ¿verdad? Pero bueno, supongo yo que sea un efecto ambiental. Vale, una escalerilla para subir. La verdad es que el tema gráfico, la factura gráfica está muy bien. Vale, puedo saltar con la barra espaciadora. Le he dado por los típicos juegos de... Por aquí no podemos hacer nada. ¿Tenemos linterna o algo? No. No tenemos. Con el izquierdo me puedo acercar la vista. Bueno. Tomorrow. El Helios. Una proeza científica que surca el mar rodeada de lujos mientras que el resto del mundo tiene que apañárselas por sí mismo. Suena esto a una aventura, pero con una nave espacial. Welcome to aboard. Bienvenido al Helios. Ahorita. Todo mucho chapado en oro. Sé que el camino es para el otro lado, porque todo apunta que es por allí, pero bueno. Autoridades, personal solo. La verdad es que tiene... Está bastante oscuro en las zonas que tiene que estar. Bueno, está bastante bien. Vale. Ahí hubo un lagazo. Me deja saltar tanto, vale. Vale, hay una escalera para bajar. De hecho, hemos subido por allí. Y vamos a bajar por aquí a ver qué hay. Hay una pasarela. Más carteles iguales. Han gastado poco en... ¿Y aquí? ¿Me puedo caer? Tiene toda la pinta de que sí. Pero no me voy a tirar. Vamos a jugarlo con cabeza, como si fuéramos unas personas reales. Vamos a intentar no morir si no hay que morir. Pero esto es todo como si fuese una ciudad. Vale, aquí tenemos un... Parece que tendré que entrar yo misma. Vale, o sea que teníamos que haber encontrado una puerta y no haber podido acceder a ello. ¿Cómo se supone que voy a cruzar? Vale, y nos está dando pistas el juego. Está viendo que estamos tardando mucho en reaccionar. Y nos está diciendo, oye, necesitas algo para cruzar. Así que tendrás que activar el puente. Estoy por ahí, vamos. Supongo. Papeles. Una carta que no me deja coger. Y aquí tenemos para poder activar. Mira, tenemos aquí. The Ship Rat. División de investigación. Actividad espía. Perfil rata de barco. Espía activo. Aislar y eliminar. Vale. No sé si será importante o no esa información. Pero bueno. Vale, venga, vamos a activar esto. Vale, ahí está. No sé si ese solo o también el de allí. Bueno,
espero que salga ahí, nada más. Vemos esta pasarela. Vale. Estamos en el mundo normal, o sea, no tenemos una... No estamos en un mundo alternativo, con otras situaciones, otros mapas distintos. La verdad es que las texturas están muy logradas, ¿eh? Metálicas, el brillo de la luz está muy bien. Vale, vamos a correr. La puerta quedó... Wardenclyffe. Bueno. Una empresa que proporciona electricidad a la mitad del mundo y que ansía la otra mitad. Vale, y aquí se supone que es donde estamos. Vale, tú estás aquí, en este puntito de aquí. Aquí abajo. Y pues tendremos que irnos. Magazine 1, Magazine 2, Magazine 3, Magazine 4, lavandería, ropa, café, peluquería, barbería, área de cenas, cocinas, recepción. La 14 sería la estación. Y luego, claro, aquí las 14 están ahí los dibujos. Estamos abajo del todo. Vale. Bueno, nos irán diciendo hacia dónde tenemos que movernos. Vamos a intentar entrar. Cuarentena. ¿Cuarentena? ¿En qué te has metido, Eida? ¿Os suena de algo esto? Genial. Están en cuarentena como nosotros. Bueno, pues... pues nada. ¿Qué serán esta vez? ¿Bichos? ¿Serán zombies? Por aquí puedo saltar. Pero bueno, ya sabéis que si hay cuarentena... Tampoco sé si este es un... juego de lucha, de que tengamos que de alguna manera armarnos. No sé si lo que ha caído por ahí. Igual es de sustos, ¿eh? Bueno, la maleta, las maletas las estoy tirando yo, ¿verdad? Sí. ¿Las puedo tirar? No, aunque puedo saltar, no me dejan saltar donde yo quiero. Pues nada. Esto sí lo podré saltar. Tampoco. Puedo saltar, pero muy poquito. Fijaros, no puedo saltar esa maleta, pero aquí puedo hacer este salto. Bueno, en fin. Vale. ¿Esa puerta? No he entrado por esa puerta, ¿no? ¿Había puerta ahí? Como para que venga un zombie y quiera yo saltar por aquí. A ver, aquí en la recepción, ¿podía entrar por algún sitio? Que haya por aquí algún coleccionable. Mira, fijaros, aquí hay algo. Texla. Pasaporte de Nicolás. Nombre Nicolás Ford. Ah, este es Ford. Bueno, fecha de nacimiento 11 de octubre de 1850. País de nacimiento, Estados Unidos. Ciudad de partida, New York. Propósito de la visita, actor. Duración de la visita, 21 días. Número de pasaporte, NY551, USA. No sé si esto nos valdrá para algo. De momento no vamos a apuntarlo. Sabemos que hay aquí un pasaporte. Por aquí no hay nada más. Papeles en el suelo. Aquí hay una foto. Vale. Pues nada, por aquí no hay nada. Correcto. Vale, a ver si puedo meterme por aquí. El futuro. Por aquí no hay puerta ni hay nada. Bueno, aquí hay un botón que es... Voy a darle a ver qué hay.
va a ser que no. Fijaros, tenemos aquí construir el futuro, nuevas dimensiones. Esto ha sido matemáticamente predicho, o bueno, previsto. Encuentra fuera lo que está oculto. Dice, trabaja en el mundo más avances, laboratorios de que trabaja en el mundo más avances. Bueno, ¿por qué ha puesto la mano? Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Toma tu sesión, tu ticket de sesión para el Helios Gran Teatro, para el Teatro de los Helios. Contacta con tu assignment. Bueno, contacta con tu asignada recreación oficial de asignación de entretenimiento para los programas y los precios. Vale, aquí estaría Tesla diciendo, únete a mí, a nosotros, tú también puedes cambiar el mundo. John, Mr. Tesla, a bordo de Helios, hoy. Bueno, no sabemos de cuándo es hoy. Vale, aquí tenemos los tickets. ¿Cómo puedo hacer para entrar? Ascensor más arriba. Desactiva las anulaciones de seguridad para reactivar el elevador. Vale, entiendo que tengo que entrar ahí dentro. Ascensor más arriba. Puedo subir por aquí. Jolines, qué torpe eres. Vale, bueno, supongo que estemos tardando tanto y hace que el sistema pues me diga, oye, que estás tardando mucho. Jolines, no puedes saltar ni una plantita. Bueno, Tesla. Aquí tenemos algo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Una puerta. Está cerrada. Vale. Vale, esta sería fuera de servicio. Usa pues el baño de las chicas. Bueno, yo soy chica. Tampoco. Que me meo. No me dejáis. Venga, vamos a darle aquí. Al habla Nikola Tesla. Por si no fuese bastante obvio, este navío está bajo estricta cuarentena. Nadie entra ni sale del Helios. Y con todo, aquí está. Otra de los espías de Edison, supongo. No importa. Los desplazamientos en el barco han sido restringidos. Tanto si es amiga como enemiga, vaya con cuidado. Vaya, gracias por tan cálida bienvenida. ¿Qué has hecho con mi hermana? Vale, está hablando con nosotros. Bueno, aquí tenemos los planos. El barco está aquí, más o menos. Está entre Europa y América. Está cerca de España, Latinoamérica. Y está llegando a Canadá. O sea, está llegando a cerca de... Vale. Tenemos aquí una tarjeta. Otro pasaporte. Nuevo pasaporte. Esto es pasaporte de Yunhuan. Yunguanchu, 13 de abril de 1843, Corea, Seúl, es ciudad de partida, investigación en laboratorio, identificada y indefinida la duración de la visita, y el pasaporte es taca, 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 taca. Vale. Y aquí tenemos un... yo creo que está un poco pirado. Bon voyage, Bon Bruxelles, Inglaterra, Eric, 1888. Kate, 1895, no estoy seguro. Tom, 1890. Londres, Envase, no address. Nueva dirección de Londres. Los espías, la conexión de espías. Involucración de personas, Tom, Kate, John. Todos los documentos son habilitados privadamente. Medical y chemical. O sea, el Von Brussels es como médico. Y entonces, esta sugerencia... Excelsior Hotel 220 Base Place y Manchester Liberty Road Meeting Place. Bueno, no sé si esto tiene mucho interés. Y aquí tenemos algo parecido, ¿no? Bishop Group,
Interrogation Object, o sea, sujetos de interrogación y Android Landed, no, funcionales como mensajeros para agentes dormidos a bordo de Helios. Las interrogaciones requieren usar y tomar el nombre y el objetivo del agente. Y aquí hay como nombres que están como medio borrosos, con lo cual no creo que sean como parte de la aventura. Así que no vamos a tenerlos en cuenta. Tenemos otro documento aquí. Lo mismo, ¿no? La Armada Británica es en pos del Helios. Supuesto secuestro del prominente matemático británico tiene el mundo en vilo. Declaración del misterio. Entréguenoslo. Este ya lo habíamos leído. Agentes de Edison confirmados. Parece que la rivalidad sigue viva y coleando. Vale, entonces dice que en Estados Unidos agentes infiltrados, sucesos esperando por un informe. Esto es Cuba, falsas banderas de operaciones en progreso, confirmado los agentes de Edison en Canadá, y nosotros estamos pues en las Azores, más o menos. Vale, otra nota. De conformidad con el protocolo de procedimiento A12, los agentes dieron la bienvenida al transbordador de Sydney tras su llegada. Como el invitador no apareció tal y como estaba previsto, los agentes embarcaron en el transbordador para realizar una búsqueda estándar. No se encontró al invitado a bordo, ni tampoco ningún documento emitido por Wandercliff, ni un informe de la empresa. Una inspección más a fondo del buque reveló una clara, aunque inocua, marca al estribor del transbordador. No se tienen registros de la existencia de la marca cuando el buque dejó Sydney, por lo que es posible que el transbordador fuese abordado por otro barco mientras se dirigía a Helios. Es el undécimo incidente de naturaleza similar del que se tiene constancia este año. Debemos corregir la naturaleza vulnerable de nuestros transbordadores automáticos. La documentación de identidad y los uniformes de Wandercliff que se suelen perder podrían proporcionar a Edison información suficiente como para clasificar, para crear falsificaciones convincentes. Perdona, estaba yo pensando. Todavía tengo que recibir una nueva confirmación de que están tomando medidas para evitar nuevos casos de este tipo de incidentes. Agente de seguridad de Rossi. Pero yo entiendo que hace referencia a la nave como la que hemos llegado nosotros, que es una nave automática, y que seguramente pues ha sido tomada y que bueno, pues está hablando ahí de que esos agentes, esos espías o esos elementos, digamos, que están cogiendo los trajes para poder hacer suplantaciones. Vale, vamos a mirar por aquí si podemos abrir esta puerta. Nada, por hecho de que no se pudiera abrir. Eso se podrá abrir la del fondo. Pero antes de coger y abrir la del fondo. Por aquí tampoco me supongo que me dejarán entrar. Vale, aquí a la derecha no tengo nada. ¿Esto qué es? Esto es la habitación almacén 146. Vale, antes de seguir, vamos a entrar en esta cabina. Vamos a entrar en la cabina. Bombilla, toma por saco. Vamos a entrar en la cabina. ¿No hay una cabina por aquí? Para, por aquí es por donde hemos entrado. Vamos a cerrar las puertas. Bueno, vamos a dejarla abierta, qué narices. Para saber que venimos de ahí. Vale, aquí es donde yo quería entrar. Vale, y entonces para entrar aquí tenemos que colocar esto. Guarda nuestros secretos y... bueno, nosotros guardaremos los tuyos. A ver. No. Vale, no fue tan difícil. Los dos mirando para arriba. Bueno. Vale, aquí que tenemos una nota. Harmless, sospechoso de agente durmiente, encuentra confirmación de y elimina la evidencia. Sin embargo, posible agente durmiente se encuentra confirmado o eliminado pruebas. Vale, tenemos aquí otro pasaporte. Tenemos aquí a Indira Gandhi, no sé quién es. Pasaporte de Anaya Paitel,
28 de mayo de 1835, India, Bombay, viene de Bombay. Técnico de laboratorio, identificada, ta, ta, ta. Vale. Supongo que esto luego nos ayudará a no. Cuando nos encontremos o cuando encontremos evidencias, a no. Bien, solo queda uno. Vale, que no. Solo queda uno. Que no. Bueno, que el personaje nos diga que todo está bien. Vale. Solo queda otro. Vale. Vamos a ir por. ¿Cómo fue? Esta puerta ya la he probado. Vale. Y vamos a ir por aquí. Ya me he perdido, ¿verdad? Vale, por aquí he venido. Vale, esta puerta de aquí es la por donde yo he entrado, ¿verdad? Una puerta medio abierta. Únete a mí. Dame dinero. Vale. Bueno, aquí escobas. Pues aquí tiene que haber algo, ¿eh? No me toques las narices. Si no, ¿para qué me dejas entrar? Vale, por aquí no tenemos nada. Puerta cerrada. Vale, esto es Harnesk. Adobe. Este símbolo aquí. Sospechoso, ¿verdad? Vale. Bueno. Ladies. Y esto está fuera de servicio, ¿no? Vale, por aquí ya hemos venido. Así que nos tenemos que ir por la otra puerta. Por eso estaba cerrada. Perfecto. Vale. Por aquí. Vale, tenemos una puerta ahí abierta. Pero vamos a coger esta zona de por aquí. Bueno, de por aquí hemos venido. Vale, lo que no podíamos es abrir aquella puerta porque se había estropeado el botón. Vale. Ya lo tengo ya sé dónde estamos. Perfecto, entonces hemos abierto esta zona de allí y ahora tenemos que continuar por aquella zona. Security over, tenemos que, para que funcione el ascensor tenemos que habilitar también esta zona de aquí, con lo cual tenemos que buscar la zona que corresponda. Bueno, renueva, dice el examiner. El famoso matemático ruso Iván Asanov se une a Vandercliff. Salto de línea. Según las fuentes, trabajará en un proyecto pendiente de anunciar. Salto de línea. Moscú presenta una denuncia oficial contra tal. Bueno, aquí tienen un fallito por culpa del. Supongo que en la traducción española alguien habrá puesto los saltos de línea más de la cuenta. Mira, tenemos aquí otro. Otra zona. Vale, por aquí no puedo ir. Por aquí tampoco. Pero aquí tengo un botoncillo que me deja entrar en otra zona. Vale. Y aquí tengo otra prueba como esta, que ya está abierta. Vale, tenemos aquí vapor. Poste de búsquedas. Perfil vapor. Amenaza latente. Áreas conocidos. Matías Ellis, Simon Alder, Ernest Hemmelson. Vale. Vale, ahí tenemos otro para activar. Que ya está activado. O sea que. Creo que ya está. Vale, ya está. Ahora a buscar a Ada. Bueno, pero nada, antes de nada. Ahí tenemos una puerta. Aquí por aquí. Vale.
Dice, el interrogatorio del investigador Baker ha tenido un efecto inmediato en la cantidad de charlas interdepartamentales con información sensible. Por desgracia, también ha acallado la información sobre Edison. Por lo tanto, ya no estamos seguros en nuestra investigación de qué material exactamente se ha visto afectado. Por la presente, solicito llevar a cabo un enfoque más activo para garantizar la continua seguridad de Helios. No podemos permitirnos otro sabotaje a gran escala. Con uno es suficiente. Sé que el señor Tesla se siente muy incómodo con estas medidas menos sofisticadas, pero hay veces en que la vieja usanza es la única opción. Oficial de Información Stroman. Vale. Tenemos aquí una máquina de escribir. Otro papelillo aquí. Otro periódico. Edison niega las alegaciones de espionaje. Las acusaciones son meramente circunstanciales, afirma Edison. Ya se prepara una contrademanda. Wandercliffe rehúsa hacer declaraciones. Tesla, ausente en el inicio de las audiencias preliminares por las acusaciones de espionaje de Edison. Vale, perfecto. Más cosillas. Vemos que hay una guerra abierta entre, ya se sabía, entre Edison y Tesla. Ya sabéis que al final el ganador fue claramente Edison con su corriente alterna. Vale. Por aquí, por allá. No hay cajones. Esto está bien, que no tengas que abrir todos los cajones para ver si hay algún material por aquí. Vale, más. Avistada la climatóloga francesa Jane Villepreuse, embarcándose en el transbordador hacia Helios. Otra científica de renombre se une a la creciente tripulación del Helios. El transbordador de Helios evita una embestida, intento de sabotaje evadido, perdón. Estaba yo pensando. Vale. Evadido. Sabéis que yo y el leer a veces se me traban las letras. Vale, por aquí no tenemos nada. Estoy como agachado. Se lía a veces. Vale, este es el típico de Helios, ¿vale? La torre de Tesla. Vale, por ahí hemos entrado. Esto es lo que acabamos de activar ahora. Aquí hay un botón que está fallado, no podemos abrir. Esto es por donde queríamos entrar antes. Perfecto. Y aquí tenemos otro botón para abrir, que obviamente vamos a abrir y a investigar por aquí. Cerrado. Otro. Jolines, como se dijeron las cucarachas, ¿eh? Nombre de Sibyl Bishop. Fecha de nacimiento 8 de julio de 1860. Nacimiento en Inglaterra. Partida a Londres. Exposición artística. 7 días. Este, las cucas, como. Jolín, como se tiraron el. Vale, y aquí hay un foco. Y aquí una silla donde alguien se sentó y está súper llena de sangre. Sí, aquí ha habido un interrogatorio. Y una máscara. Aquí ha habido un interrogatorio. Vale, tenemos aquí otro puzzle de estos. Vamos a hacer lo típico, que es mirarlo hacia arriba. No. Vamos a poner los dos mirando hacia abajo. No. Vamos a mirarlos a la derecha. Sí. Entonces, ¿así es como interrogan a los sospechosos de ser espías de Edison a bordo del Helios? Espera a que mi editor se entere de esto. Somos periodistas, vale. Correcto. Una cosa que hemos descubierto. Bueno, seguramente que en el juego lo pondrían al principio en, a la hora de ver la sinopsis, pero bueno. Vale, aquí tenemos un montón de. Un poquito gore esto, Tondo Falls.
Esteriliza las herramientas. No te olvides de esterilizarlas. Vale, perfecto. Y aquí tenemos otro papelajo. Vale, informe. Uso sospechoso en el calabozo. Bingo. InfoSec acaba de enviar un mensaje que corrobora las fechas y los lugares. Es un espía de Edison. Correcto. Tu corazonada volvía a ser verdad. Es importante que marquemos la diferencia con este. Debemos de sacarle todo lo que sabe, quiera él o no. Definitivamente, esta es una situación oeste-oeste. Podéis dar rienda suelta a vuestra imaginación. Agente de seguridad de Rossi. Esto de oeste-oeste no tengo yo muy claro a qué se refiere. Otro informe aquí. Nikola Tesla contrata a un oficial de inteligencia británico para supervisar la seguridad de la información a bordo de Helios. Otro científico de renombre se une a la creciente tripulación de Helios. El transbordador de Helios evita una embestida. Intento de sabotaje neutralizado. Y este, ya van dos. Vale. Lo que tú ves aquí, aquí, tú estás aquí, que estás tú aquí. Cuando tú te vayas de aquí, lo que tú queda aquí, vamos. Lo que tú veas y aquí se queda aquí. Y como te salgas fuera y lo cuentes, te va a enterar. Vale, una botella y demás. Perfecto. Más cosillas hemos encontrado. Hemos encontrado aquí una sala de interrogatorio. Vale. Hay espías a bordo. Y nos consideran espías a nosotros. Por cierto. Vale, estas serían las bombas de para poder mandar mensajes. Que no puedo activar ninguna. Y ninguna y nada. Bueno, aquí hay un papel. Fijaros, aquí hay un cartucho. ¿Vale? Dice, no te preocupes. Sus investigaciones son la clave para todo. Y tenemos el alfa abajo. Fijaros, tenemos ese símbolo ahí. Tenemos ese símbolo. Críptico. ¿Para quién era este mensaje? Tenemos ese mensaje, ese simbolillo que lo hemos visto en la pared ahí abajo oculto, que es como el de Acrobat Adobe. Vale. Críptico. Una escalerilla para poder subir. Archivos. Vale, otro. Dice nombre David Bishop. Vale, este será como el hijo, ¿no? Antes habíamos encontrado a una. A la madre. 4 de diciembre de 1890. Nacido en Inglaterra, parte de Londres. Menor acompañado, 7 días, sí. Es el de abajo. Hemos encontrado abajo la. Hemos encontrado abajo a. ¿Qué hay aquí? Bueno, este es el mismo diploma, el mismo de antes. El mismo pasaporte. Passport. Vamos por aquí. No hay nada aquí arriba. No hay nada ahí abajo. Y no hay nada por aquí. Y bueno, aquí ya no nota. Fijaros. Vale, ahí está Tesla. Páginas sueltas de un periódico. El rayo de la muerte de Tesla imposibilita la guerra. Nikola Tesla propone comunicar, combinar al mundo hacia la paz con la amenaza de un daño incalculable. Su recién anunciada arma está a punto de salir a subasta. Naciones de todo el mundo están peleando para obtener financiación. El arma montada en buque de Tesla podría aniquilar una flota por completo. Esto existió de verdad, ¿eh? O sea, existió el rumor. Yo creo que no existió como tal el rayo de la muerte. Pero vamos, existió la. Existió el. Pues el rumor de que había ese rayo y que se quería comprar. Vale, pues nada. Bueno, no me he hecho daño. Podría haberme matado. Vale, y por aquí. Tenemos otro rollo allí.
Ah, no, no, esto es el de antes, vale. Vale, pues listo, listo. No puedo ir por aquí. Por aquí no tengo nada. Vale, vamos a subir a esa otra zona. A esa zona de allí. ¿Cómo subo para allí? Por aquí. Tengo aquí un botón rojo que no puedo abrir, ¿vale? Vale, por ahí es por donde acabo de subir ahora, ¿vale? ¿Vale? Bueno, entonces, de aquí vengo. Y ya hemos visto toda esta zona. Y ahora ya solo me queda salir. Este papel lo hemos visto, ¿verdad? Y mientras el Baker ha sido de efecto, sí, este ya lo habíamos visto. Vale. Jolín, no puedes ni subir de un taburete. Vale, venga. Nos vamos. Ahora ya tendríamos abierto esas dos puertas. Esta luz aquí. Vale, no, apagado. Sí, había yo que esto aquí iba a haber un algo aquí. Me han apagado la luz. Perros. Vale. Juegan psicológicamente con nosotros. Pintura. ¿Por aquí nos hemos metido? Sí, por aquí venimos, ¿no? ¿Y había esta pintura? No recuerdo, pero bueno. Vale, por allí hemos venido, lo hemos hecho. Y aquella zona la hemos hecho también. Esta zona la acabamos de hacer ahora. Y esta zona es de donde acabamos de venir. Vale, y esa zona la hemos hecho. Perfecto. Ya podemos entrar en el ascensor. Y una tarjeta desgastada usada para el ascensor de entrada al Helios. Tenemos el ascensor para nosotros y podemos usarla. ¿Pero qué demonios? ¡Mierda! Estaba esperando que llegáramos al ascensor para entrar. Bueno, ahí te quedas. El Helios, una proeza tecnológica que por derecho propio y el mayor barco que jamás ha surcado los mares. Atrae a los mejores científicos del mundo en un espacio. Bueno, capítulo 2. El fuego de Prometeo. También es otra. Cuestión, otra leyenda, otra historia griega. Prometeo trajo el, aunque bueno, los dioses no lo querían, Prometeo trajo el fuego al mundo, a la humanidad, y por ello fue ¿cómo se dice? Vamos, que lo maldijeron, exactamente. Explora el Helios para encontrar a Ada. Unos cascos, ¿no? Para poder hacer esto. A ver, el objetivo de coleccionables. Explora el Helios para encontrar a Ada. Capítulo 2. Una fuga de Prometeo. Objetivos coleccionables 0%. No tengo nada coleccionable, jolines. Vale, y estamos ahora aquí. Jolín, hemos subido bastante, ¿eh? Vale, estamos ahora mismo en la planta 24, o sea, en la sala 24, Teslatorium. Vale, aquí veremos muchas cosas de Tesla, de Nikola Tesla. Vale. Wonder Warden Cliff. Vale, esta Tesla. No sé si es lo más seguro
ir por aquí. Aquí la investigadora principal Archer en busca de supervivientes en esta frecuencia. ¿Y alguien ahí? Repito, ¿Aira? Aquí la investigadora principal Archer en busca de supervivientes en esta frecuencia. ¿Aira? ¿Y alguien? ¿Rose? ¡Aida! ¡Hostia, Rose! ¡Aida! ¿Pero qué leches estás haciendo aquí? Espera, ¿cómo? ¡Aida! Me pediste que viniera. Tengo tu carta aquí mismo. Eso no tiene ningún sentido. No he escrito ninguna carta, Rose. Pero no importa. Debe de haber sido un accidente o un sabotaje. Da lo mismo. Tenemos que salir de este barco. ¿Por eso lo de la cuarentena? Aida, ¿qué demonios está pasando? Rose, escúchame atentamente. Nos tenemos que ir. Se está extendiendo por todo... ¡Aida! ¡Aida! ¡Oh, venga ya! Quizá este trasto tenga mejor cobertura por ahí arriba. Vale, tenemos una nueva misión que es subir arriba. Pero bueno. No tenemos nada en el menú. No tenemos ni un menú de un inventario ni nada por el estilo. Vale, tenemos dos zonas. Vamos a irnos primero aquí atrás. Vale, un timbre. Vamos a esperar a darle al timbre. Vale, por ahí me dejan pasar, muy bien. Todo estratégicamente puesto para que no podamos pasar. Otra silla ahí para que no podamos pasar. Pues nada, vamos a darle al timbre. Hola. 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 Bueno, no hay nadie. Vale, izquierda o derecha. Siempre tiendo a ir a la derecha, así que vamos a ir a la izquierda esta vez. Vale, la torre de Tesla. Otro cuadro caído. Mira. No, pensé que era... Pero no, no es. Ahí tenemos a Nicola. Vale, vamos a bajar por aquí para ver si es el otro lado del... pasillo. Este es Nikola Tesla. Sí. Correcto. Vale. Pues da igual subir por un lado que para el otro. Vale. Vale, entonces tenemos una sala aquí bastante grande y aquí tenemos una más pequeña con un barco y allí tenemos... Vamos a entrar en esta, venga. El Helios. Antes de dar el botón. United States, la patente oficial de esto. Vaya otra patente, ya sabéis que Tesla tenía muchas patentes. Peaceful and neutral. Vale. Pacífico y neutral. Avance incontal. Venga, vamos a darle aquí al botón y nos dará una historia de lo que es el Helios. Press the button. ¡Ah, el Helios! Debe su nombre al mismo sol, una fuente de poder casi ilimitada. Este es un espacio seguro para cualquiera con una mente abierta y un don para las artes científicas que desee expandir los límites del emprendimiento humano. Lejos de los ojos de los fisgones y de los cínicos hombres de negocios. Todo lo que importa aquí es el progreso a medida que intentamos llegar a las estrellas. Es nuestro hogar flotante y la cuna de la evolución tecnológica de la humanidad. Camina sobre el futuro próximo de la raza humana y le damos nuestra más cálida bienvenida. Muy bien. Ya sabéis que el sol básicamente es una bola. ¿Qué tipo de loco se construye un museo dedicado a sí mismo en su propia casa? Ellos se mueven. Ahí hay otro botón allí. Vale, la tormenta afuera.
Automatic ships, barcos automáticos. Las ondas de radio no solo son fantásticas para transmitir sonidos, imágenes y energía a largas distancias. Con este buque controlado por radio también se pueden usar para transportar personas. Si te encuentras en el Helios, entonces ya has disfrutado de uno de estos viajes. Son buques no tripulados, controlados automáticamente mediante señales de radio. Suponen menos riesgos en caso de fallo y posterior hundimiento, aunque no es que haya mucho riesgo en general. Dicho esto, usted ha llegado aquí sano y salvo, ¿no? Por lo tanto, todo va bien. Sí, efectivamente. ¿Qué estás leyendo? Un libro vacío. Vale, vamos a mirar aquí. ¿Qué es esto? Rayos X, máquinas de rayos X. Rayos X. Cuando descubrí los rayos X, podríamos habernoslo pasado muy bien en el laboratorio disparándonos con ellos los unos a los otros. Las siluetas ennegrecidas en las paredes, capturando cada momento único de aquella diversión para toda la eternidad. Por supuesto, eso pensábamos hasta que supimos que los rayos X son bastante nocivos. Esta máquina hace que el proceso sea mucho más seguro, aunque mucho menos divertido. Vale, la torre de Tesla. Genera energía. Mi primera torre Tesla en Wardenclyffe fue un gran éxito. Siempre supe que mi sueño de disponer de energía gratuita, transmitida de forma inalámbrica por todo el mundo, sería un éxito rotundo. Lo que no pude prever fue el ansia de la raza humana, su voracidad por más y más electricidad. La transmisión inalámbrica de energía, esa es la parte fácil. Encontrar esa energía primero, ahí es donde se complica la cosa. De hecho, tampoco parece que sea real eso. Bueno, algo sí que es, ¿eh? Algo sí que... De hecho, ahora mismo existe esa... Bajo sus principios parecidos, existe algo de energía eléctrica inalámbrica. Esta es la máquina con la que intenté acabar con la lacra de la guerra, de una vez por todas. Mi querido rayo de la muerte. Puede parecer contradictorio que una cosa así pueda fomentar la paz, pero con esto nadie consideraría tomar acciones militares contra nosotros. Al menos en teoría. Muy bien. Vamos descubriendo cositas más de Tesla. Vale, máquina arquitectónica. Vale. Luz de neón, la torre de Tesla. Bien, vale. Vamos a salir por aquí, que es por donde sigue el camino. Un barco espeluznante lleno de científicos en medio del océano. ¿Qué podría ir mal? Lucecillas, bueno, serán efectos ópticos de la luz. Hola, a ver qué te encuentras delante. Palomas. Bueno, vamos a darle un poquito más, pero en breve lo vamos a ir dejando. Muy bien. Muy bien. Flashback. ¿Pero qué? ¿Hay alguien? No puedo ir por ahí. Vale, y estos son ecos. ¿Qué diantres ha sido eso? Vale, estos son ecos. Rose, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Te oigo, pero... ¿Pero qué diablos hago aquí? Si tú no escribiste la carta, ¿quién lo hizo? Pero si es tu letra y todo. Esto va a sonar raro, pero podría haber sido... No mi yo del presente, sino mi yo del futuro. Entiendo que suena locura, pero te prometo que puedo explicártelo todo. Encontrémonos en mi apartamento y desde allí escaparemos juntas, ¿vale? ¿Escapar de qué, exactamente?
Rose, este sitio no es un lugar seguro. Se está extendiendo por todo el barco. Te lo contaré en mi apartamento. Necesitarás coger una tarjeta Faraday del mostrador en el vestíbulo. Están guardadas en una caja fuerte. La combinación estará en algún lugar cercano. La tarjeta activará el ascensor hasta el distrito adecuado. ¿Lo has entendido? Sí, abrir la caja fuerte, conseguir una tarjeta, usar el ascensor, reunirnos en tu apartamento. Lo tengo. Bien, no podré contactar contigo por radio durante un rato. Ve allí y mantente a salvo, ¿de acuerdo? Vale. Pero en cuanto llegues estaré esperando algunas explicaciones, ¿vale? Claro. Y hermana, aunque no pueda explicar por qué o cómo has llegado hasta aquí, me alegro de que lo hayas hecho. Hasta luego. Hasta luego, hermana. Vamos, chupado. Coleccionable. Una gran, un grabado en el interior dice así: máscara de anonimato de tecnología meteorológica. Devolver al representante de Wondercraft. Vale, pues tenemos una mascarilla, vale. Que vienen muy bien las mascarillas ahora. Vale, vamos a seguir investigando por aquí. Ya veis que nos podemos encontrar cosas en cualquier sitio. Por ejemplo aquí. Otra máscara. Dice un grabado del interior, dice algo así. Máscara de anonimato de física dimensional. Dimensional. De volver al representante de Watercraft. Ya tenemos dos. Vale, esto serían las recepciones, puede ser. Vale, aquí vamos a encontrar otro papelajo de eso seguramente. Vale, tenemos que ir a recepción para buscar la... para buscar la tarjeta y poder ir al apartamento de nuestra querida hermana Ada. Otra máscara. Nueva máscara. La tarjeta, máscara de anonimato de los laboratorios de tecnología. Devolver al representante. Las tenemos ya, porque casi las tenemos todas. Vale, ahí parece que hay un bar. Aquí está la recepción. Vale, nuevo periódico. Dice Wardenclyffe anuncia su éxito. Resonancia con otra dimensión. Solo Tesla sabe cómo funciona. La llegada de la energía libre. ¿Tesla está violando la ley de conservación de la energía? La energía libre amenaza miles de puestos de trabajo en la energía. Se prevén disturbios. Bueno. Efectivamente, energía libre es lo que tiene. Bueno, tenemos aquí que acceder. Por aquí puedo saltar a la mesa. Y aquí he visto que se activaba la caja fuerte. Pero antes vamos a buscar por aquí. Tenemos por aquí alguna nota. Dice código actual 142. Eric, recuerda escribir debajo la nueva código de seguro cuando lo cambies. Margaret, bueno, se ha venido... Eso. Recuerda anotar el número de código tal. La semana pasada, Margaret tuvo que hacer todo el camino desde el laboratorio de tecnología solo para restablecer el mecanismo de seguridad. No estaba muy contenta. No vuelvas a pifiar. No la vuelvas a pifiar. Código 142. Bueno. Fácil, ¿no? Fácil. Esa debe ser la caja fuerte. A ver, para abrirla... Tenemos, por un lado, poner el 1, supongo que sea así. Vale, no. Vale, ya está. Ya está. Este mueve el 1. Ahí lo tengo. Tengo que dejar ahí el 2. Vale. Y el tercero. Tengo que poner un 4. Vamos a poner 1, 4 y el 1. Lo tenemos. Vale, y ahí tenemos que coger la habitación. Dice tarjeta del ascensor del distrito Faraday. ¡Bingo! Una tarjeta para el ascensor. Perfecto. Vale.
No obstante, antes de salir de aquí, vamos a buscar la mascarilla que queda. Nuevo periódico. Dice la matemática Elmira Sanger se une al plantel de la corporación Wonderplan, la flor innata de la humanidad reunida a bordo del Helios. Nuevo avance en física dimensional. La universidad se une en protestas después de que Warden Cliff atrajese a otra científica de las mismas filas del barquillo. Vale, por aquí tenemos un beso, una mascarita. Máscara de anatomía de anonimato de seguridad del buque de volver al presente tal. Vale, nos queda una, ¿verdad? Nos queda una. Que seguramente estará por estas mesas. Debe estar por aquí escondidita. Bueno, también puede ser que no hemos ido hasta el fondo. Tampoco hemos mirado por aquí, ¿verdad? Mira, mira, aquí está, aquí está, aquí está. Vale, vale, vale. Máscara de edad, biología. Yo creo que esa no la tenemos. Vale, las tenemos todas. Aún así, vamos a ir hasta el fondo. Aquí hemos estado. Bueno, tenemos que ir hasta el fondo, qué narices. Vale. Eso está cerrado. Vale, estamos aquí. Vale, eso ya lo habíamos visto. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Puede que haya algo aquí. En esa mesa de ahí. Esta ya la hemos visto. Y no hay nada, vale. Sangre. Nada que haya caído de arriba. Vale. Pues nos vamos. Vamos a mirar aquí en las sillas. Pito, pito, colorito. No hay nada. Una mano sangretada. Vale. Pues nos vamos. De acuerdo. Esperemos que funcione. Cada vídeo tiene sus propios objetos coleccionables temáticos. Intenta encontrarlos todos para saber más sobre Helios y sus pasajeros. Nikola Tesla, inventor, empresario y el hombre más rico del mundo. Su empresa, Wonderleaf, suministra electricidad inalámbrica desde estaciones de todo el mundo. Dejen que el destino diga la verdad y evalúe a cada uno de los de acuerdo con su trabajo y sus logros. El presente es de ellos, el para el futuro por el cual trabaja tanto es mío, Nikola Tesla. El ITS de Helio, un sistema de tubos neumáticos internos, permite que a los departamentos de cada... Bueno, llegamos al capítulo 3, el hogar de Estia. Estia creo que es otro rey. Aquí ya me pierdo. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que es un buen momento de dejarlo. Voy a poner esto por aquí. Perdonad. Es un buen momento para dejarlo. Ha cambiado la luz, ¿verdad? Ya no se oye nada. Se ha cambiado la luz, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Y... el próximo día tenemos varios juegos abiertos. Tenemos el de Sherlock Holmes, tenemos el de Hope, el de Assassin's Creed, y posiblemente empecemos otro juego más y tener más de un juego para si nos vamos aburriendo cambiando de uno a otro. Gracias por verme y nos vemos el próximo día. Chao.